La presentación oficial de la programación de las grandes fiestas de julio 2021. Me acompañan, evidentemente, a mi izquierda, Alberto Castilla, nuestro concejal de fiesta. A la derecha, las autoras del cartel que vamos a presentar, a Lili y a Kai. Y también a José María de la Cova por la representación de uno de los grandes eventos que van a suceder durante estas grandes fiestas de julio. El año pasado ya fueron una fiestas complicadas, una fiesta muy difícil. Adaptar en todo momento una programación de forma online, dejar de ver procesionar al Gran Poder, a la Virgen del Carmen y a San Telmo por nuestras calles, y cambiar la programación para realizar documentales, homenajes a sus hermandades, poder retransmitir de forma online las liturgias, el dolor de haber suspendido todas esas procesiones terrestres y marítimas. Y en esta ocasión, en un momento como este, todavía de complejidad sanitaria, de complejidad económica, las grandes fiestas de julio se presentan como la gran oportunidad. Una oportunidad para disfrutar de Puerto de la Cruz, una oportunidad para hacer valer esas señas de identidad y esa singularidad que a un destino como Puerto de la Cruz lo hacen un lugar único en el mundo. Y es verdad que volveremos a tener ausencia, sobre todo en el ámbito de las procesiones y la embarcación, y habrán muchos actos con un número reducido de personas para seguir cumpliendo estrictamente como ha hecho hasta ahora Puerto de la Cruz, siendo una ciudad modelo, una ciudad ejemplar en el que muchas otras miradas del ámbito regional o incluso nacional han puesto sobre Puerto de la Cruz para saber por qué ya el verano pasado teníamos la capacidad de recuperar la vida cultural y organizar eventos y grandes manifestaciones culturales que no han dado ni el más mínimo índice ni apéndice de que la recuperación de la actividad cultural tuviera algo que ver con las cuestiones sanitarias. Todo lo contrario. Por eso creo que y quiero que vean y agradezco la presencia de los medios aquí presentes porque nos toca compartir y hacernos eco de esa oportunidad. Las grandes fiestas de julio de este año, repito, son la gran oportunidad para Puerto de la Cruz. Una programación exquisita, colaborativa, donde la haya. No hay ni un solo área del ayuntamiento que no participe y que no colabore con las grandes fiestas de julio. Bajo la concejalía que dirige Alberto Castilla, se ha preparado un programa con un sinfín de actividades. Algunas de ellas recuperan la esencia de nuestra fiesta, como la que podemos apreciar como parte del escenario natural que está aconteciendo y que está cogiendo a esta presentación. Nuestras maquetas, nuestros barcos que habitualmente lucen en la pila de la Plaza del Charco y que es esa extraordinaria labor de la agrupación ranillera que solo tenemos palabras de agradecimiento y aplausos en nuestras manos para agradecer que una vez más contaremos con esa tradición. De igual forma, quiero empezar esta presentación. Con dos actos que van a cargar de emotividad, de sensibilidad, pero también de oportunidades para las grandes fiestas de julio. Una es el pregón, el pregonero. Siempre es eh, eh, cuando se programa o cuando se presenta una fiesta en el ámbito de esta ciudad, siempre es una de esas dudas o de esas incógnitas que se despejan en la presentación de hoy. Por eso quiero anunciar que los pregoneros de las grandes fiestas de julio son grandes valederos de la historia, de las tradiciones, del estudio, de la investigación, en definitiva del valor de la cultura en su mayor sentido de la palabra, en ese valor expandido que le damos a Puerto de la Cruz convirtiéndolo en el epicentro de la cultura de Canarias y precisamente la entidad que da solera a las tradicionales ya charlas de nuestra fiesta. A esa entidad que es capaz de programar todo el año y llenar de actividad cultural nuestro municipio, que tanto tiene que ver con estas fiestas, pero en general con las tradiciones y la singularidad de Puerto de la Cruz. Por eso, para mí es un placer, lo es para el concejal y lo hablábamos en estos días, anunciar que los pregoneros o que la pregonera de nuestras grandes fiestas de julio va a ser una entidad. Lo va a ser el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Y lo va a hacer entre otras cosas, como digo, por los valores que le añaden a este destino turístico, a esta extraordinaria ciudad toda su programación, su apuesta, desde la programación cultural de su sala, como de la apuesta que vuelve a colocar a Puerto de la Cruz, como digo, en el epicentro de la cultura de Canarias, con su masio, con un museo, un Museo de Arte de Eduardo Westerdal, porque precisamente reside en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias la oportunidad de ver cómo pueden perfectamente convivir. La identidad, la historia de esta ciudad, pero también con los momentos más contemporáneos de la misma, con una ciudad de vanguardia, como en su momento ambicionó Eduardo Westerdal para esta Puerto de la Cruz. Y de igual forma, quiero anunciar, porque cuando tuvimos la responsabilidad de asumir la celebración, Alberto recuerdo el primer año y me dijo: Tenemos que homenajear todos los años a los protagonistas de las fiestas de julio. Seguramente que hay años de ausencia y mucha gente que se nos pueda quedar detrás y lo que deseamos es que esto forme parte ya de la programación de la fiesta. Por eso este año y en este día queremos anunciar quiénes van a ser las homenajeadas de las grandes fiestas de julio. Cuando empezamos esta iniciativa lo fue nuestro Pepín Castilla, el trabajador que tanto hacía por nuestras fiestas desde el parque de San Francisco y en día ese solar que espera por su nueva construcción y el año pasado aunque fuera de forma telemática y en un recinto con escaso número de público pero con una amplitud de personas gigante lo fueron las mujeres que todos los años ofrecen esa chocolatada en el muelle y esta vez volvemos a poner el acento femenino en esta oportunidad de homenajear a quienes han formado parte durante años de la singularidad de nuestra fiesta, a esa asociación de amas de casa, a esa asociación de mujeres que cada año ofrecen y nos permiten tener esa ofrenda floral, donde vemos además que las generaciones, desde los más pequeños, los más jóvenes y ellas mismas, desde su edad y desde su experiencia, comparten para ponerle luz y sobre todo color a nuestras fiestas de julio con las flores. Pero además queremos que este sentido y reconocido homenaje para el colectivo, para la asociación, marque un antes y un después, porque en el mismo también y a partir de ahora queremos que la ofrenda floral tradicional lleve el nombre de Mariteres. Mariteres desapareció y creemos que es de reconocido, que tiene su reconocimiento en esta oportunidad. En algo que ella emprendió hace ya muchísimos años y que era el alma mater, que para no perder esta tradición. Será un acto también muy emotivo, daremos cuenta de los días. Pueden seguir toda la programación de nuestras fiestas a través de las redes del ayuntamiento, a través de este extraordinario programa. Y ahora Alberto presentará a las autoras del cartel para que puedan intervenir y a Coba para que pueda contar cómo es uno de esos grandes eventos. Termino solamente hablando de lo impregnada que están estas fiestas de la actividad cultural. Exposiciones de pintura, de fotografía, música por todos los rincones del puerto de la Cruz, literatura, poesía a través de un puerto de letra. Un trabajo incansable para posicionar a Puerto de la Cruz en la senda de la recuperación. Nadie pone en duda que las fiestas significan para Puerto de la Cruz esa oportunidad y el inicio de una nueva aventura para Puerto de la Cruz, de ese nuevo redescubrimiento que necesitamos para los sectores. Y recuperamos también otros grandes eventos, si es importante anunciar el Festival Yas Canarias, que tiene su programación dentro de esta fiesta, también lo, lo es la recuperación del certamen Miss Norte, que vuelve a Puerto de la Cruz. Después de 18 años y que mañana tendrá su presentación propia. Pero además, como no paramos de pensar, esa nueva iniciativa del Cook Music Fest que luego dará eh, cuenta perfectamente. Quiero agradecerles eh, a todos los hombres y mujeres que hay detrás de este esfuerzo, a la Concejalía de Fiestas, en primera persona a su concejal Alberto Castilla y a todo el equipo humano del Ayuntamiento que cuando llegan las fiestas se desviven para acompañarles, al equipo técnico, humano, pero sobre todo quiero darle la palabra agradeciendo y reconociendo el comportamiento de Puerto de la Cruz. La responsabilidad, la corresponsabilidad en momentos tan duros como estos. Hemos sido ejemplo de ese comportamiento. Hemos sido una ciudad modelo para las demás, incentivando actividades, demostrando que la posibilidad de recuperar esa actividad cultural se hacía de forma segura, encontrando ese equilibrio necesario. Por eso quiero hacer un llamamiento para seguir comportándonos igual. Al sector profesional que hay detrás, desde los hoteles que esperan y ambicionan que sus hoteles se lleguen con el atractivo de las grandes fiestas de julio, como a todos los profesionales que hay detrás de la restauración, que también esperan que sus... Bares, restaurantes, que sus terrazas se llenen de gente para recuperar el dinero que no han hecho. Pero sobre todo, permítanme que a la responsabilidad individual. No pasa nada por seguir llevando mascarillas, no pasa nada por seguir desinfectándonos las manos a las entradas y salidas de los comercios. No pasa nada, porque las grandes fiestas de julio están aquí para aportarnos alegría y felicidad, para cambiar la situación, pero para hacerlo con el cuidado y la responsabilidad que hasta ahora Puerto de la Cruz ha emprendido. Así que con este mensaje claro, y para que el concejal pueda ahondar en tantas y tantas, ya le he dicho yo, y permítanme, que no hay respiro, no hay respiro ni, ni tiempo libre, y eso significa que hay muchas personas detrás de todo lo que ahora vamos a presentar. Para que pueda dar cuenta del programa, en general tiene la palabra el concejal de fiesta. Alberto Castilla. Buenos días. A todas y a todos, eh, gracias alcalde por las palabras tan bonitas y sobre todo por el por el empuje y la oportunidad que brindas eh, con tu experiencia, con tu forma de ser y con tu energía, a todos los que trabajamos en este ayuntamiento, en especial a todos los que hemos soñado con vivir este año unas grandes fiestas de julio que si bien es cierto que van a ser diferentes, sí que marcan un pequeño punto de inflexión con respecto a lo que fueron las fiestas de, del año pasado. Todos sabemos lo que significan las fiestas, las fiestas son desarrollo económico, son movimientos. Son oportunidades para todos. Saben lo que significa también a nivel turístico para un municipio como este: el turismo eh, pues, del propio municipio, del norte, insular, regional, nacional. Es muy importante porque consigue una vida mejor para todos. Y eso es en lo que estamos haciendo especial hincapié en, en un mes que, como bien decía el alcalde, hemos bocetado todos, absolutamente todos los miembros de la Corporación Municipal por tener una programación bien bonita. Yo estoy emocionado de poder tener el programa en mis manos. Que que tantas horas hemos pasado bocetando lo que lo ha diseñado el área multimedia del ayuntamiento con un amor inmenso, porque no saben trabajar de otra forma. De verdad que me siento muy honrado. Estamos muy felices de tener a muchas personas alrededor, pero tenemos un equipo multimedia que, sin que ese trabajo cueste ningún recurso extra, eh, hace cosas que realmente salen del corazón. De poder estrenar hoy también el, el cartel de las grandes fiestas, un cartel que sé que va a hacer especial ilusión también a muchas personas y bueno del cual hablaremos ahora dentro de, 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 de un poquito no bueno eh, hay diferentes aspectos que a mí me gustaría con permiso alcalde recalcar uno de ellos es la intención a ver, todos sabemos claramente el momento en el que estamos viviendo y todos tenemos, por supuesto, los pies en el suelo. Es por eso, por lo que aprovechando la idea en su momento que además ha surgido de forma natural igual el año pasado ocurrió en el gran premio de la o el premio de las grandes fiestas de julio con la chocolatada que se daba en un año en el que cumplían 25 años desde que comenzase a suceder. Este año, eh, pues hay un hecho que va a marcar ese premio y es justo el 50 aniversario eh, de la asociación de amas de casa y consumo desde el momento en el que se formasen en 1971. Un momento histórico, puesto que ellas nacieron con la voluntad de cubrir un aspecto social de ayuda hacia los ciudadanos en un momento en el que los servicios sociales no existían en el municipio de, del ayuntamiento en particular y eran ellas a través de diferentes actividades, entre otras, algunas muy recordadas relacionadas con el mundo de las fiestas, como podía haber sido, por ejemplo, el baile de magos en el lago, eh, donde ellas recaudaban recursos para ayudar a los demás. Pues bien, la primera noticia con respecto a esto, y que creo que para nosotros es francamente ilusionante, es que, eh, bueno, hay dos. La primera de todas, desgraciadamente, ellas van a, van a desaparecer o están desapareciendo en este momento como asociación, puesto que interpretan que ya no pueden cumplir la finalidad para la cual fue creada la asociación. Sin embargo, hemos aprovechado con ellas para decir: pues vamos a hacer que estas grandes fiestas de julio del 2021 sirvan para hacer la última labor. Social eh, y suenan las campanas en este momento como un símbolo, la última labor social de la asociación con la que van a desaparecer. Y es que este va a ser un programa benéfico, un programa benéfico que vamos a hacer en colaboración entre la asociación, a más de casa, el ayuntamiento y la concejalía de fiestas. Por lo tanto, toda aquella persona que venga a buscar, como todos los años, al ayuntamiento el programa, eh, va a tener que hacer una pequeña donación de alimentos para la Fundación José Luis Montes. Sino una fundación que ya el alcalde en numerosas ocasiones a lo largo de este año ha puesto en valor por la necesidad tan grande que tienen muchas personas, no solamente en nuestro municipio, sino en toda la comarca, en Tenerife, en Canarias y en España en general. Por lo tanto, eh, el premio a ellas tiene un valor mucho mayor, por lo que significa, con esto ellas se van a despedir después de 50 años dedicados a los demás. Eh, y para mí es muy bonito. El otro día, en, en privado, el alcalde tenía la ocasión de, de compartir. Con ellas las líneas que nuestro responsable de, del archivo histórico, Rija Richard, Richard, ha tenido la oportunidad de escribir para que aparezcan en el programa. Y pues bueno, terminamos los lo, lo cinco, ellas cuatro que son las que quedan, y yo llorando como, como tontos porque nos pareció tan bonito el recordar a dos mujeres que fueron tan importantes como fueron Conchita Rodríguez, que fue además primera concejala eh, mujer en el ayuntamiento de Puerto de la Cruz y que fue la que inició esta asociación. Y luego, por supuesto, a María Teresa que como bien eh, dicen sus allegadas, era como un meteorito a la que los demás seguían como si fuera una estela. Yo creo que eso es muy bonito y que las grandes fiestas de julio van a dar la oportunidad este año de que sean además las fiestas más solidarias. Bueno, y, y, con, y con perdón, permiso, alcalde, porque quería decir esto porque me parecía que era muy, muy bonito no dejarlo dicho. Eh, bueno, hemos trabajado todos, día y noche, para preparar una programación preciosa, bonita, que dinamice el municipio, que llegue a todos los lugares que se puede llegar del municipio, pero sobre todo de corazón. Y este es un mensaje a todos los barrios de Puerto de la Cruz. Un programa y unas fiestas que honren a todos nuestros vecinos y a todas esas fiestas de los barrios que no se han podido celebrar por la pandemia. Que todos se vean reflejados en este programa, en estas intenciones, en este cariño y en este fervor que todos tenemos a la Virgen del Carmen, al Gran Poder de Dios y a San Telmo, a los tres. Y que consigamos que, bueno, los tres, San Telmo el último decía que abría el camino, pues que Él nos abra el camino hacia la, la recuperación eh, en, en todos los aspectos y que el año que viene... Podamos celebrar unas fiestas relativamente normales. Dicho lo cual, eh, si. ¿Le parece, alcalde? ¿Pasa, pasamos a presentar eh, el cartel. Bueno, cartel que se desvela en este momento por primera vez, que da continuidad como imagen corporativa en lo que es eh, eh, portada y contraportada del programa de las fiestas. Eh, un cartel que representa eh, el puerto de la Cruz con un título que se llama Oda al puerto. Las autoras están aquí, autoras inesperadas, ellas nunca pensaron, según manifestaban, llegar a ser algún día las eh, creadoras del cartel de las grandes fiestas de julio. A las dos las especial ilusión y es que las dos son del puerto, las dos son artistas y nos de acompañan. de Punta Brava. Sí, que pues, hay que de, hay de hay barrio, que decirlo, ¿vale? también significar que los Personas que viven en los barrios participan de sus grandes fiestas de julio. La Vera y Punta Brava también tienen que sentirse muy orgullosas de tener a estas dos artistas jóvenes. Sí, señor. Ya son también asiduas a exponer en la Casa de la Juventud. Y que ahora, si te parece, Alberto, les damos la palabra para que ellas cuenten Exacto. un poco el proceso y nos presenten su propio cartel que ya está ahí en y la pantalla. Ellas son Lilith Batory Collins y, y K-Full Colors que les presentan ahora mismo esa oda al mar. Bueno. Pues gracias chicos y bueno qué decir, eh, nosotras se nos presentó la idea de hacer el cartel a ambas eh, como un proyecto que empezó como comunitario y muy en equipo en el PFA de Turismo que estamos haciendo y a raíz de estar ahí y el PFA la verdad es que el grupo es muy bueno es muy animado y siempre está como queriendo hacer cosas nuevas. Y claro, lo tomamos como un reto. Fue de cabeza un reto de tenemos que sacar esto y hacerlo lo mejor que podamos. Y entonces, claro, cuando nos sentamos y vimos el requerimiento, el poder lo importante que era, dijimos, "No, no, no vamos a centrarnos, vamos a hacer eso sí una lluvia de ideas, un trabajo previo todos juntos." Pero luego es cierto que lo que es el peso del trabajo lo hicimos entre Lili y, y yo Jesús. Lo hicimos entre Lili y yo. Y, y nada, poco a poco fuimos sacando el cartel, siempre teniendo presente la idea de intentar eh, representar lo que es el mar y la unión que, que tiene con el puerto, a fin y al cabo. Toda la, la historia hemos nacido gracias a él, de tenerlo siempre ahí como un apoyo. Y queríamos intentar dar esa representación, ese cariño, esa... Eh, bueno, nacimos gracias a él, e intentar unirlo. Junto con las fiestas, las tradiciones. Y bueno, lo que hicimos fue lo que ven. El resultado, ¿no? Esa ilustración <laughs> gráfica, Lili. ¿Qué opinas? Lo, lo que yo opino es que fue, eso sí, una locura. Fue una locura. Creo que han sido entre 40 horas de bocetaje por su parte y 30 horas de digitalización por la mía. Porque decíamos, eh, vamos a añadir este elemento y también le vamos a añadir esto, y también le vamos a añadir esto. Hay una estrella por aquí y otra ola por aquí que le queda bien. Y la fuente de inspiración, por ejemplo, para las olas se basa en un cartel de una película que se llama Canción del Océano, era, ¿no? La Canción del Mar. Canción eh, del Mar. Una película de animación. Eh, ambas nos gusta mucho el cine, nos gusta mucho la cultura. Entonces, claro, la base siempre la vamos a coger de ahí. Mm. Y es esto de que te pones a pensar, ¿no? Siempre intentando tirar de alguna inspiración de algún tipo y comienzas a recordar <laughs> la memoria visual que tienes y empiezas a sacar información y dices, espera, yo recuerdo que... Hay carteles que se hicieron y entonces esto de que empiezas a tirar un poco del hilo, empiezas a descubrir y empiezas a sacar y dices, quizá podemos hacer esto, pero lo podemos llevar a nuestro campo, lo podemos hacer nuestro y por eso fue <laughs> lo de lo sí. de la película y la idea de intentar transportarlo y hacerlo nuestro y hacerlo del puerto al fin y al cabo. Sí, eh, queríamos algo distinto que rompiera con todos los años y decíamos, si no gana, no gana, pero esto tiene nuestro nombre, tiene nuestra insignia. Y esto es lo que queremos presentar y eso es lo que vamos a presentar, porque si hubiéramos presentado otra cosa, por ejemplo fotográfico, cuando nosotras somos más tirando ilustración, no sería representativo nuestro. Exacto. Pero esto sí. <laughs> bueno, pues una obra hecha por jóvenes, también para jóvenes y para mayores. Los carteles siempre y lo saben muchos que y las personas tienen que asumir que los carteles siempre gustan o no gustan, ¿no? Esto es una cuestión que ocurre siempre cada vez que se anuncia un, un cartel agradecer en este caso el procedimiento la concejalía de fiestas pues convocó el jurado previo como estaba en las bases y y no hubo votación popular al respecto porque no habían carteles suficientes como para cumplirlo. Y entonces fue una decisión unánime por parte de los miembros donde hay representantes pues, de las propias hermandades, artísticos y personas relacionadas. Así que siéntanse... Eh, ganadoras del... del concurso. Eh, porque así lo decidió el jurado nombrado a tal efecto. ¿no? Una oportunidad para también ver esa inspiración pues, de arte tal, pero para también poner en valor la cantidad de jóvenes ilustradores sí, sí. que tenemos en Puerto de la Cruz y la oportunidad que tienen para desarrollar maravillas como las que hoy estamos presentando. Así que muchísimas gracias. Alberto, ¿te parece también que hagamos un poco sí. de alguna de las propuestas hasta llegar justo a... a... A donde tenemos que llegar al final. Eh, recordar también que a través de la página web, puertodelacruz.es barra grandes fiestas. Tienen ya no solamente disponible el, la programación de la fiesta, sino también obviamente el cartel, así como también el acta de el acta del jurado que designó que, que fuese de esa de esa forma. Bueno, les decíamos, eh, hay unas fotografías preciosas. Unas fotografías muy bonitas, y además hemos eh, recopilado también los premios de las grandes fiestas de julio de estos últimos años, ya que llevamos dos años sin programa físico. Así que lo van a poder ver. Yo creo que es una joya el programa. Realmente nosotros estamos muy contentos. Y bueno, eh, nos vamos. Bueno, sabemos que este año no vamos a poder celebrar alcalde, hay que decirlo claro. Eh, este año no habrán procesiones, los santos no podrán salir a la calle, lo cual no significa que haya una amplia representación religiosa dentro de de Los actos que se van a producir, el tradicional triduo en honor al gran poder de Dios, eh, habrán unos pequeños fuegos artificiales también en su honor, lo mismo ocurrirá con la Virgen del Carmen, pero desgraciadamente y por segundo año consecutivo no podremos ver a las imágenes procesionar. Sin embargo, este año de forma simbólica, nosotros como les decíamos, con las ganas eh, de, de llevar la luz y de llevar la esperanza en el paso de nuestras imágenes, van a poder ver una novedad y esa novedad es que las calles que tradicionalmente eran transitadas por nuestras imágenes. Este año están iluminadas y las imágenes están presentes en unos arcos donde aparece la imagen tanto del Gran Poder como de la Virgen del Carmen como de San Telmo. Es un homenaje que nosotros queríamos hacer al recorrido tradicional eh, por el que van los santos y con la intención de trasladar pues, después el amor y, y ese sentimiento y esa eh, admiración y respeto que todos tenemos hacia ellos. Bueno, las fiestas comienzan hoy mismo. Tenemos un montón de de actos eh, podemos recalcar pues bueno vamos por algunas personas por ejemplo Chago Melián una de las personas que forma siempre un papel eh, o que juega un papel importantísimo dentro de nuestras fiestas y que tiene un proyecto muy bonito que pone en valor eh, las similitudes o lo, las singularidades que unen a dos archipiélagos uno es el nuestro y otro es Hawái y que se verá representado en nuestras fiestas por primera vez puesto que no ha estado en Puerto de la Cruz con un proyecto que se llama cuando pinto canto y cuando canto pinto que consiste en una exposición de cuadros que se inaugurará este domingo en el castillo de San Felipe y que luego tendrá su colofón final en el escenario principal de las fiestas que ya les adelantamos que estará situado en el lago Martianes, donde él eh, hará ese concierto que promete ser espectacular de bonito y en el que además actuarán otros artistas tendremos a Son 21 tendremos una actuación infantil tendremos una sorpresa con los artistas portuenses y albergaremos como bien decías al alcalde al principio, eh, después de 18 años un certamen que nació en este municipio, que logró expandirse, que llevó la imagen siempre ya no solo de la belleza, sino de lo que significa la representación audiovisual de los municipios. Miss Norte, un proyecto liderado por Sandro Pérgola, que siempre hizo las delicias de todos, bueno yo recuerdo, era, era, era jovencito tengo que decirlo, yo recuerdo esa época en el Parque San Francisco e incluso en la Plaza de Europa y en, eh, en alrededores, donde, bueno, pues eh, tuve incluso la oportunidad de participar. Fue muy bonito y este año vuelve a casa, algo que nos hace especial ilusión. Luego nos podríamos ir por los eh, diferentes enclaves del municipio donde van a suceder muchas cosas. Les decíamos que todos los concejales han participado. Tenemos actividades para niños, todas las actividades deportivas que se puedan hacer, siempre con la responsabilidad de conocer y saber eh, la situación epidemiológica que estamos viviendo y estando pendientes siempre también a los cambios que puedan producirse, qué es lo que puede hacer que se aumente o se baje el aforo de los mismos actos. Bueno, todo esto, eh, bueno, nombraba el alcalde antes a personas que son muy importantes en nuestras fiestas y que realmente forman parte de nuestra identidad, eh, como por ejemplo el tradicional, eh, la tradicional exposición de barcos y maquetas que se va a estrenar, por supuesto, en la Plaza del Charco y que este año tiene guardadas muchas sorpresas. Eh, la cofradía de pescadores, Gran Poder de Dios, que va a participar, porque Carlos Carrillo preparado eh, unos barquitos nuevos que ya tienen puestos para que eh, nosotros lo descubramos, es decir, todos participan de la forma en la que puedan participar. Y como gran reclamo, pues bueno, necesitábamos un mes lleno de programación. Y de pronto aparece una idea de un inversor privado... que nos plantea la posibilidad de dos cosas, de devolver eh, la feria a las grandes fiestas de julio. Algo que nosotros saben perfectamente que nos parece una idea maravillosa, pero además de hacerlo con un espacio de cultura segura y estable algo que es muy importante en el momento actual en el que vivimos y ahí sale un cartel que yo de verdad que, que estoy alucinado porque no me creo que vaya a venir gente pues tan importante a nuestras grandes fiestas de julio Cook Music and Fest enseguida José María de la Cova se los va a presentar pero estamos hablando por ejemplo de que Paul Grange que es un influencer con más de un millón seguidores en Instagram uno de los coprotagonistas de la serie eh, élite de Netflix triunfando a nivel mundial va a presentar aquí sus nuevas canciones o Mayra Cazorla la, la, la eh, humorista que está ahora mismo de moda en toda Canarias y que nos va a hacer pasar una noche maravillosa Michael de la calle uno de los artistas urbanos más importantes del panorama español va a estar también en ese festival Quique Pérez todo un clásico y como no el Vega Life que también es una de las caras más conocidas eh, a nivel de la juventud hoy en día y que también arrastra una legión de seguidores importantísimos. Pero, y si les digo que esto es solo un poquito de todo el esfuerzo que este inversor privado ha realizado por llegar entre otros a diferentes acuerdos con 40 principales, con Cadena Dial para que tenga su propio stage y con muchos más. Y que además todo esto se va a emitir para toda Canaria en directo a través de esta plataforma. Nosotros simplemente podemos decirle, José María de la Coba, gracias, bienvenido y buenos días. Buenos días, Alberto. Buenos días, Marco. Buenos días, chicas. ¿Qué tal? Bueno, pues este era un proyecto que teníamos pendiente de realizar y como estaba la situación el año pasado, pues epidemi epidemiológicamente como estaba, las circunstancias eran muy complicadas, pues lo hemos trasladado a este año. Y el lugar idóneo para hacerlo pues no era otro que el puerto de la Cruz. Entonces cuando, cuando decidí sacar adelante este proyecto, mi primer sitio, el primer enclave en el que lo propuse fue aquí. Y la verdad es que... Aprovechó un poco la línea cultural que ya venía desarrollando el ayuntamiento en, en el desarrollo de eventos culturales seguros y bueno, nos sumamos a esa inercia y el resultado es, el, es este, el, el poder presentar hoy un proyecto con mucho cariño y con mucho amor que nos ha costado muchísimo trabajo sacar adelante, pero que tiene una programación cultural estable muy importante. Es un festival familiar, hay teatro. Hay cine, hay actuaciones de magia, hay shows, hay humor, hay conciertos. Al final, dinamiza, es un, es un festival dinamizador que, que cumple con todos los protocolos sanitarios y que estamos muy contentos y muy orgullosos de presentar hoy. De esa nueva iniciativa, ese Cook Music Fest, que como decíamos, pues une gastronomía, ocio cultura por cada uno de sus rincones en todo su esplendor. Yo creo que solo nos queda invitarles, invitarlas, invitarlos a todos para que formen parte de estas grandes fiestas de julio, como se anunciaba. Tenemos el programa físico después de tanto tiempo que además, como muchos de los actos de la fiesta, está impregnado de espíritu solidario para ayudar a aquellas familias más vulnerables del municipio y que peor lo están pasando. Pero sobre todo están impregnadas las fiestas de arte, de sentimiento, de emociones. El momento está siendo igual de duro que el año pasado, o incluso para muchas familias más. Pero sabemos que si Puerto de la Cruz está quieto, estaría muerto. Y eso sí que no nos lo podemos permitir. Por eso empezaba diciendo que las grandes fiestas de Julio eran la, una gran oportunidad para Puerto de la Cruz lo nuestro al que viene y nos visita al que está de vacaciones al que reside a los protagonistas y todo su entorno podemos estar hablando de miles y miles de personas que tienen que ver con las grandes fiestas de julio unas grandes fiestas de julio que son en honor al gran poder de dios a la virgen del carmen y a san telmo donde evidentemente la iglesia, su parroquia, las hermandades y toda la comunidad tiene también su peso y su protagonismo, donde quizás pues la solemnidad de las propias liturgias van a bañar nuestros corazones durante la fiesta. Y por otro lado, todos estos actos que les invitamos a seguir descubriendo día a día nos permitan ser un poco más felices. Yo creo que no hay en toda la programación, o sea, no hay ningún habitante ni ningún visitante que no encuentre ni un solo acto al que le apetezca ir. Por afinidad, pues porque le guste más la literatura o leer, o le guste más la pintura o le guste más la música. El ser humano, por sí, es un ser eh, que tiene su relación con la creación impregnada y que forma parte de nuestra forma de ser. Encuentren en aquel evento, en el Q Music Fest, en Miss Norte, en el Festival de Jazz Canarias y más, en el concierto de Chago. Hoy es una oportunidad. Es la primera vez que Chago realiza un concierto después de muchísimos años, precisamente el año en el que no puede cantarle a la Virgen desde el balcón. Así que también arropemos a otro protagonista más de nuestra fiesta, eh, visitando su exposición de pintura o yendo al, al concierto. Y luego, eh, no, no podemos terminar sin nombrar algo que el año pasado ya dio la oportunidad a un sector por la pandemia tan castigado como la restauración. Lo decía al principio que cualquier acto es un incentivo para el sector comercial. Hoy mismo está aquí, la gente se para, ve los escaparates, la gente viene para el puerto a ver las fiestas y eso hace que el sector comercial también pueda vender más y genere economía. Y hay un sector que necesita de nuestro apoyo, que es el de la restauración. Por eso, una vez más. Hemos suspendido nuestro tradicional baile de mago por lo que denominamos ya el año pasado y este año volvemos a potenciar e incentivar, que es la actividad que se llama aquí huele a fiesta. Sí, señor. Y significa que en vez de ir a una plaza y reservar unas mesas, pedir la comida o ponerme como me ocurre a mí, siempre media hora antes hacer las timbas <laughs> para tener algo en la mesa cuando viene la gente, de que nos vistamos de forma tradicional, cojamos nuestro traje de mago, de pescador y reservemos nuestras mesas para almorzar y para cenar en los bares y restaurantes de Puerto de la Cruz. Nos ocuparemos de generar ambiente con los grupos folclóricos, con la iluminación de nuestras calles y la bandera, con la recuperación de escenarios naturales como este, con esta flora y con esta forma bastante apetecible para fotografiar, para que dé la vuelta al mundo. El aquí o las fiestas va a ser otra oportunidad para el sector. Espero y deseo que todo Puerto de la Cruz prepare su traje tradicional y venga ese día a disfrutar de seguramente la mejor oferta gastronómica de toda Canarias. Y lo digo siempre porque no hay de forma concentrada tantas oportunidades gastronómicas como las que hay en Puerto de la Cruz, que en la misma calle uno puede comer en un mexicano, en un canario, en un italiano, en un hindú. Toda esa multiculturalidad que forma parte también de la identidad del puerto, sí, señor. vestido de Mago, Canarias compartiendo con el mundo, el aquí, y la fiesta, no lo podíamos olvidar de nombrar porque creemos que es importante de resaltar. Sin más y si les parece, pasamos ahora por si algún medio quiere hacer alguna pregunta y si no la hubiera, desearnos a todos las mejores grandes fiestas de julio en un momento tan complicado como este, pero también tan ilusionante.